Hola, ¿qué tal amigos? Aquí Rafa Guarneros y esta vez toca ver el tono del guitarrista Jerry Cantrell de la banda Alice in Chains, que bueno, ya me lo habían pedido aquí bastante, ya lo habían dejado en los comentarios, pero no se me olvida, todos los voy anotando, así que si no ha salido el tono que quieres, pues bueno, es cosa de esperar un poquito. Vamos a tratar de emularlo y para eso voy a estar utilizando mi guitarra Yamaha Repstar 420, que es como lo más cercano al sonido que tengo, puesto que las pastillas estas humbucker tiran un poquito más hacia los graves y de hecho las guitarras que utiliza Cantrell pues han sido desde Les Paul, Ernie Ball, cositas así, bueno, incluso hasta una Telecaster por ahí había visto, amplificadores Bogner, que afortunadamente la pedalera Boss M80 con la cual lo vamos a estar emulando trae una emulación, entonces vamos a ocupar ese amplificador, sale, no me enrollo y pues vamos para allá. Ahora recuerda que este preset lo puedes descargar directamente desde mi página de Patreon, así puedes dar ayuda, soporte a este canal para que podamos seguir haciendo más videos y más contenido como este acerca de esta pedalera y pues poder dar tips y algunos consejos, sale. Recuerda que también ahí en la página de Patreon hay clases, tablaturas, PDFs, hay un montón de cosas que creo que te pueden interesar, así que date una vuelta por allá. Y pues bueno, sin enrollarme tanto, bueno, para empezar yo no soy tan fan de esta banda, no conozco más que un par, entonces vamos a ocupar la canción Man in the Box, que es como la de las más populares y que justamente la guitarra va afinada medio tono atrás, entonces estoy en mi bemol estándar y suena el puro amplificador, que en este caso voy a utilizar el Bogner, que es la parte de hasta arriba, es el último preamplificador, que dice metal y suena así. Ok, ¿qué es lo que utilicé? Ya de por sí el puro amplificador suena bastante, bastante agresivo. Esta banda, este guitarrista tiene mucho ese tipo de señales bastante saturadas. Y vean, yo aquí en la saturación por ahí puse 80 y tantos, casi 90. Pocos graves, unos medios bastante marcados, un poquito de agudos y a la mitad el level. Ya con esos parámetros ya el sonido es bastante, bastante cercano, ¿ok? Ahora, simplemente para no dejar que ese amplificador suene así, porque de repente suena un poquito como opaco, como que le falta un poquito de brillo a pesar de que tenemos medios y agudos, pues me gusta siempre poner un ecualizador secundario que al menos esta pedalera nos lo permite. Entonces pongo aquí y los parámetros son prácticamente similares a los del amplificador. Es decir, voy a realzar medios porque no quiero una guitarra tan metalera con ese corte en V. Quiero al contrario que resalte y por eso voy a poner bastantes medios y agudos. Ahora recuerda, este es un tip que debes de conocer tu guitarra, ¿sale? Ahora, si no tienes esta pedalera o tienes algún otro modelo de voz o tienes una Helix o tienes lo que sea, no importa, sigue los conceptos más que los parámetros. Es decir, en este caso, por ejemplo, yo sé que mi guitarra tiende a irse un poco más a los graves, entonces no le voy a poner más graves a la pedalera. Incluso a lo mejor hasta le puedo quitar un poco. Pero si tú tienes una guitarra, una Fender Stratocaster que tiene single coil, pues quizá le vayas a tener que subir más a los graves que a los medios, porque son guitarras que tienden a ir más hacia los medios agudos, ¿ok? Entonces es importante aquí conocer tu guitarra y tus aparatos, incluso el amplificador donde lo vayas a conectar, para saber más o menos qué parámetros son los que vas a tener que mover, ¿no? En este caso, en mi caso, yo como lo estoy creando aquí, pues se asemeja con esta configuración, ¿sale? Si tú tienes, no sé, una Les Paul, pues quizá el sonido tengas que moverlo todavía aún menos, ¿no? Quizá no tan grave, quizá no tan medio, porque ya una Les Paul se asemeja bastante al sonido de este guitarrista, ¿no? Entonces, fíjense, paso de esto. Thank you.
vean, crece el sonido, ¿no? Como que tengo más presencia en mi amplificador, no suena tan opaco. Que eso es lo que queremos, ¿no? Ahora, lo demás son detallitos. Por ejemplo, yo le puse una reverberación que no esté tan pronunciada y que está en estéreo. Para que la guitarra no se sienta que está nadando en muchísima reverberación. En este caso yo le puse un room y queda bastante bien, ¿no? Ahora, la canción aproximadamente anda por ahí de los 100 BPM, 105. Y yo programé un delay justamente a esa velocidad, más o menos, tanteándole. Y el parámetro es este. Un, dos, tres y... Y vean, el delay es súper cortito, súper, súper cortito. Esto, y muy abajito, no es un delay que esté, por ejemplo, hasta por acá. Que esté muy encima, no. Apenas quiero que sea como un colchoncito. Queda el delay sonando, es muy muy sutil, ¿sale? Ahora, la parte más importante de este preset es el wah que va usando, que bueno, realmente no suena tanto como wah, sino como este aparatito, un talk box, de estos que van con un tubito a la boca y así. Entonces, fíjense, yo lo tengo aquí y lo programé de esta manera. Aquí en el compresor efectos puse el T wah down y suena de esta manera. Suena mejor que programando el wah, porque el wah es como, lo siento yo, como muy plano. Y este sí tiene como mucho mucho rango, desde frecuencias muy wah, que va a abrir, wah, se siente y se escucha como en la canción, ¿no? Ahora, otro factor importante aquí es el vibrato. No hace. Sí, ¿no? Hay que atacar con fuerza, ¿no? Jerry es un guitarrista, por lo que he estado escuchando, que plumilla fuerte, que no le tiene miedo a los vibratos. Entonces... Que incluso en el verso 1 se alcanza a percibir un poquito que hay como una guitarra haciendo este efecto al unísono con la otra guitarra, ¿no? Básicamente es todo el preset. Déjame aquí en los comentarios qué te pareció, si tú has llegado de alguna otra forma a este sonido. Y pues bueno, no te olvides de suscribirte, dejar un comentario, dejar un like, compartir a algún amigo guitarrista que creas que le puede interesar este tipo de contenido. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte a la página de Patreon, donde hay un montón de cosas que estoy seguro que te van a interesar. ¿Sale? Nos vemos la próxima semana con un nuevo video.
Bye.